Esa, pero qué onda con toda mi banda, como dice que les va. Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, hoy les voy a pasar este temazo que me vienen pidiendo hace rato. Hoy vamos a ver cómo tocar Astros de Ciro y los Persas. Tutorial para guitarra acústica, criolla, eléctrica, lo que tengan a mano, todo sirve. Temazo de Ciro que no pueden no saberse desde ningún punto de vista. Y bueno, les voy a pasar todos los acordes, rasgueo, punteos e inclusive el solo de guitarra, así para que lo puedan tocar lo más parecido posible al disco. Como siempre, si les interesa aprender este temazo, quédense hasta el final porque va a estar bueno. No se olviden de suscribirse, así me dan una manito y de paso se va agrandando este hermoso fogón. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca Astros. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Bueno, vamos a ver qué onda, cómo es la cuestión, cómo se toca este temazo. El tono de esta canción es la menor. Pero bueno, vamos parte por parte. Primero les voy a pasar la intro del tema, el punteo y el acompañamiento, ¿no? Los acordes. El punteo de la intro sería este, ¿no? Ahí va. Pero primero les voy a pasar los acordes, la base, para acompañar, digamos, para los que por ahí todavía no están cancheros punteando, hacen los acordes, ¿no? Y bueno, los acordes para acompañar a lo que es el punteo serían estos. Son cuatro acordes. Tenemos el La menor, así. En el La menor no tiene que sonar la sexta cuerda, por ende le ponemos el dedo pulgar acá para tapar la sexta, que suene de la quinta hasta la primera. Ahí. Después el otro acorde es el Do mayor, que yo lo hago así. Pero si quieren, si se les complica esta, pueden hacer la posición clásica, que es esta, así. Yo en mi caso lo hago así, en este tema en particular, digamos. Para mí suena lindo así. Ahí el dedo índice acá, quinta en el tercer traste, y con este dedo solo piso la segunda, tercera y cuarta en el traste 5. Y suena de la quinta hasta la segunda. La primera no hace falta que suene. Ahí tenemos Do mayor. Ahí. Y el otro acorde es Sol. Ahí, Sol mayor. Que yo lo hago con cejilla, pero si quieren pueden hacer la posición clásica, que es esta. Así, más fácil. Ahí, Sol mayor. Y el otro acorde es el Fa mayor. También con cejilla. Y bueno, ahora les paso el rasgueo. Vamos a hacer todo rasgueo para abajo, así. Ahí, todo para abajo, así. La menor. Ahí. Do mayor. Sol mayor. Fa mayor. Y lo mismo, la menor. Para darle un poco más de dinámica al rasgueo, pueden hacer esto. Ahí. Primero rasguean en las cuerdas gruesas, dos rasgueos así. Y el tercer rasgueo, rasguean todo, digamos. Como para darle otro matiz, así. Como simulando lo que hace la batería. Porque si lo hacen todo así, queda muy lineal, ¿no? Muy, no tiene onda. En otras palabras, así. Queda muy, muy tosco. Entonces si le dan un ritmo así. Que tiene otra impronta, tiene otra onda. Y bueno, ese es el acompañamiento. Y ahora les paso el punteo, que sería este. Así dos veces. Así que bueno, lo primero que hacemos es con el dedo índice pararnos acá sobre la segunda, tercera y cuarta en el traste 5. Hacemos como una mini cejilla. Esto es un Do mayor. Y con el dedo índice pisamos la segunda en el traste 8, ahí. Ahí. Acá solamente tocamos la cuarta, la tercera y la segunda, nada más que esas cuerdas. Todo rasgueo para abajo también, así. Tres rasgueos, así. Con la segunda en el traste 8. Después pasamos la segunda en el traste 6. Ahí, con este dedo, con el dedo mayor. Sacamos el dedo meñique de la segunda en el traste 8 y pasamos al dedo mayor en la segunda en el traste 6. También tres rasgueos, así. Y después sacamos el dedo mayor y queda el índice ahí. Ahí.
tres rasgueos, la segunda traste 8. Tres rasgueos, traste 6. Un rasgueo en el traste 5. Y después tres rasgueos, traste 8. Dos rasgueos, traste 6. Y un rasgueo, traste 5. Vamos haciendo esto. Pero tocando también la cuarta y la tercera, ¿no? Ahí. Y después el otro jeite que sigue es este. Ahí. Que bueno, este es un jeite muy de guitarra eléctrica, ¿no? Pero también se puede hacer acá en acústica. Es más dura la acústica como para hacer el bend, ¿no? La estirada. En la eléctrica cuesta menos. Ahí. Lo que hacemos acá es con el dedo meñique, la segunda en el traste 8. Y con el dedo anular, o el dedo 3, la tercera traste 7. Y vamos a tocar las dos cuerdas a la vez, pero vamos a estirar la tercera. Ahí, estiramos la tercera. Solamente la tercera y tocamos la segunda también, ahí en el traste 8. Ahí. Ahí. Ese es el primer jeite. Y después hace esto. Ahí. Dedo anular, tercera traste 7 y hacemos. Estiramos dos veces, así. Ahí. Una, bajamos, dos, bajamos. Ahí. Después traste 5. Después traste 4. Estiramos otra vez, así. Traste 4, estiramos, bajamos y cuarta traste 5 y arrastramos hasta el traste 7. Entonces el jeite completo queda. Ahí va, y así dos veces se repite. Primero ahí. Y después esto. Ahí. Y vamos a darle un vibrato. Ahí para que quede con onda. Para cancherear un poquito. Agitan la cuerda. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahí. Ven que queda con más onda ahí. Y bueno, ahí tenemos toda la intro, el punteo y el acompañamiento. Y ahora pasamos a la estrofa. Jamás en mi vida canté este tema, así que me voy a poner la letra. Vamos a ver si me sale. Y bueno, la estrofa sería algo así. Más de un esclavo vive en sus tierras. Quieren tu savia cuando te tengan. Más que tus soles, quieren tu espanto. Dale tus penas para su canto. ¿Salió más o menos? Bueno, lo importante de este video es pasarle los acordes. Ya la voz no le den pelota. Y bueno, la estrofa se toca con acordes en quinta, así. Y haciendo el machaque. Yo le digo machaque en criollo, pero se llama palm mute, que es la técnica esta. Ahí, esta técnica. Para hacer esto tienen que apoyar la mano acá, cerquita del puente de la guitarra. Y tocan ahí. Y la cuerda le suena como apagadita, ¿no? Ahí. Ahí, toda la púa todo para abajo, así. Esta es una técnica muy de guitarra eléctrica, pero se puede aplicar también en acústica o criolla también, inclusive. Así es el rasgueo para la estrofa, ¿no? Ahí, con el palm mute. Bueno, yo le digo machaque, pero se llama palm mute. Ahí. Y bueno, para empezar hacemos el la en quinta. Ahí. Ahí, con un solo dedo. Ahí. Y tenemos el la en quinta. Después el otro acorde es el do en quinta. Ahí. Después hacemos el sol en quinta, así. Y con la misma posición nos vamos para atrás, dos trastes para atrás y tenemos el fa en quinta. Ahí. Y después tenemos el mi en quinta, que es este. Y hacemos un arreglo, que es este. Ahí. Y bueno, así vamos a tocar la estrofa. Acordes en quinta y machaque. Ahí. Ahí. La en quinta. Do en quinta, sol en quinta, fa en quinta, y hacemos el mi en quinta, y metemos el arreglo ese, está re bueno. Hacemos rasgueo para abajo, sin machaque, así, y hacemos el punteo este, ahí, y hacemos cuarta cuerda, traste 3, 2, 3, 2, ahí, en realidad no es traste, es casillero. Pero bueno, todo le dicen traste, así que le voy a decir traste. Pero esto se llama casillero, en el espacio donde apoyamos el dedo, ¿no? El traste es esto, el fierrito. Cuarta traste 3, 2, 3, 2. Después sexta, traste 3. ¿Sí? Y de vuelta al mi en quinta. ¿Sí?
y de vuelta lo mismo. Son dos estrofas exactamente iguales. Y ahí al toque creo que viene el estribillo. Bailaré, bailarás, bailará otra vez. Bueno, en el estribillo vamos a cambiar el rasgueo como para darle otra dinámica. Podemos hacer un rasgueo así. Ahí, como más abierto, ¿no? Más. Cualquiera de los dos rasgueos está bien. Pueden hacer así, todo para abajo o así. Dos para abajo, dos para arriba, abajo arriba, dos para abajo, dos para arriba, abajo arriba. Esa es la secuencia. Y acá ya vamos a hacer acordes normales, no en quinta, digamos. El estribillo sería... Perdonen que no me acuerdo bien la melodía del estribillo, pero este tema lo saqué ayer, así que paciencia por favor. Son los mismos acordes de la intro. La menor, na, 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 na. El do así o así, eso como ustedes quieran. Otros te van a ver. El sol mayor, pueden hacerlo con cejilla o así. Después el fa. Na, 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 na. Y el mi en quinta con el arreglo. Ahí. Tiramos el mi en quinta y cuarta traste 3, 2, 3, 2, sexta traste 3 y mi en quinta. Creo que es una vueltita nomás. Y ahí al toque hace esto. El punteo de la intro, ¿no? Y de vuelta todo lo mismo. Y bueno, después el segundo estribillo sí es largo. Digamos, hace dos vueltas. Pero en el medio hace una cosita diferente también. Que escuché. Hace esto. Hace esto. Hace otro arreglo acá. En vez de hacer esto, mete esto. Mete mi en quinta, así. Y fa en quinta. Ahí. Mi, fa, mi, fa, mi, fa. Ahí. Y después sigue como siempre, digamos. Tiene esos toques arábicos del tema que me encanta. Y bueno, nos queda por ver el solo de guitarra. Vamos con la primera parte que hace... Y después viene el solo posta, digamos. Y bueno, ahora les paso el primer punteo. Este. Ahí. La primera parte del solo. Tocamos quinta al aire. Traste 2, traste 3, todo sobre la quinta. Quinta al aire, traste 2, traste 3. Después ahí. Quinta al aire, 2, 3, 5. Y dos veces al aire ahí. Después hace ahí. Traste 5 de la quinta. Al aire. Traste 5. Traste 3. Dos veces al aire ahí. Y después ahí. Traste 3. Al aire. 3, 2. Sobre la quinta, ¿no? Y traste 4 de la sexta ahí. Ese es todo el punteo. Al aire, traste 2, traste 3. Al aire, 2, 3, 5. Al aire, 5, al aire, 5. 3, al aire. 3, al aire. 3, 2. Sexta, traste 4. Ahí tenemos la primera parte. Y después viene el solo, ¿no? Que es más violento. Es más para guitarra eléctrica, pero se puede tocar también en acústica. Va a sonar un poquito diferente, ¿no? Obvio. Así con el otro punteo sería este. Ahí tenemos el solo de guitarra. Y bueno, en el solo de guitarra, los acordes para acompañar al solo serían el la, así. El do.
y hacemos el arreglo dos veces. Ahí, hacemos el arreglo este dos veces, digamos. De vuelta. Esa es la parte que hace. Bueno, empezamos haciendo este jeite, así. Ahí, el mismo que hicimos al principio, en la intro, que tocamos la segunda al traste 8 y la tercera al traste 7. Estiramos la tercera y también tocamos la segunda, ¿no? Las dos a la vez, así. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 veces esto y después hacemos esto. Ahí, estiramos la tercera y después tocamos la segunda. Ahí, y pasemos segunda traste 8 y tercera traste 10. Y estiramos la tercera y tocamos también la segunda. Ahí. Y lo mismo acá. Segunda traste 5 y tercera traste 7. Estiramos la tercera y tocamos también la segunda. Ahí. Y después hace como una escala acá. Segunda traste 5, tercera traste 7, estiramos la tercera, bajamos, traste 5 de la tercera, 4, 5, ahí, traste 4, cuarta traste 7, 5, ahí, después quinta traste 7, arrastramos hasta el 5, traste 3, 5, 3, después sexta traste 5, traste 3 de la quinta, 5, 3, sexta traste 3, arrastre hasta el 5. Vamos despacio. Ahí, y después subimos así. Ahí, venimos de la sexta, traste 5, traste 3 de la quinta, 5, 7, cuarta traste 5, 7, tercera traste 5 y... traste 7, segunda y tercera, las dos a la vez. Ahí, estiramos y bajamos. Las dos al mismo tiempo. Ahí, vamos de vuelta. Ahí, y después. Viene el jeite arábico, ahí. Ahí. Nos paramos sobre el traste 4 de la primera cuerda y hacemos esto. Ahí. Subimos al traste 5 haciendo ligaduras, así. Apoyamos el dedo nomás, ahí. Ahí. Traste 4, 5 y después sacamos el dedo, apoyamos y sacamos, ahí. Después, segunda traste 6, primera traste 5, 4. Ahí. Segunda traste 6. Primera, traste 5, traste 4, después traste 6, traste 5, hacemos la ligadura así, del traste 5 al 6, así, ponemos el dedo y lo sacamos, y después tercera, traste 7, ahí, y después estiramos la tercera y tocamos la segunda, del traste 5, ahí. Ahí va. Y después sigue el otro jeite, que es más complicado. Ya sé. Ahí. Que en realidad no es gran cosa. Son todos ligados también, así. Ahí. Cuarta traste 9. Y hacemos esto. Apoyamos el dedo en el traste 10 y lo sacamos, así. Ahí. Así, lo mismo con todos, así. Ahí. Traste 9 y 10. Traste 10 y 12. Ahí. Tercera traste 9 y 10. Tercera traste 10 y 12. Segunda traste 10 y 12. Segunda traste 12 y 13. Segunda traste 13 y 15. Y por último, primera traste 12 y segunda traste 15. Y estiramos la segunda. Y tocamos la primera también. Ahí.
Y bueno, ahí estaría todo el solo de guitarra. Bueno, esto en realidad ya es para los que ya están más cancheros, ¿no? No están para principiantes. Hacer este jeite. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. Hacer estribillo. Na, 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 na. Y hace esto. Ahí. El primer corte hace esto. Y el segundo corte sigue así. Y el tema se va haciendo como unos coros, ¿no? Hacemos los acordes en quinta con el palm mute. La, do, sol, fa, la, do, sol, fa. Y terminamos con el jeite. Ahí. Fíjense que no, en el medio no lo mete esto. Pasa directo al la. O sea, no mete el corte. Lo mete recién al final, cuando ya termina el tema. Y terminamos con el la en quinta, ¿no? Ahí. Y bueno, ahí tienen un pantallazo de cómo tocar este temazo. Traté de explicarlo lo más claro que pude. Yo no soy profe de música ni nada por el estilo. Saco los temas de oreja y se los paso a ustedes para que se les haga más fácil sacar los temas, ¿no? Obviamente. En fin, espero que se haya entendido más o menos. Espero que le puedan agarrar la mano. Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarreada, para el fogón. Un temazo de Ciro y los Persas que ya lo pueden tocar completísimo. Con todos los arreglos, punteos, solo, todo completo. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les fue útil, háganmelo saber abajo en los comentarios. Si les gustó, déjenme su pulgar arriba, compartir o lo que sea. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar ahí. Y nos estamos viendo la próxima, en el próximo video. Se me cuida mucho y les mando un gran abrazo guitarrero.